Seguimos con más. Mercado Vial. Nos volvimos y desde Uruguay te acercamos una grúa única en esta región. Nos vinimos hasta Uruguay, Montevideo. En esta ocasión estamos presentando lo que es una de las grúas más grandes del país, o la más grande. Es una XMG QI650 de 650 toneladas. Y bueno, acá nos facilitó una invitación Nicolás Montano, que es el titular de XMG Uruguay, que es el dealer, el representante de la marca acá en Uruguay para todo el país. Así que queríamos que nos comentaras un poquito de qué se trata este equipo, que es gigante, el más grande de Uruguay. Es una crawler crane de 650 toneladas con superlift, una altura máxima de 180 metros y obviamente una levantamiento máximo de 650 toneladas. La utilización de la grúa es variada, pero principalmente la parte de molinos eólicos es la que el motivo principal de su llegada al Uruguay. El superlift le da una capacidad muy grande a este tipo de máquina. Está enfocado esta configuración a los generadores pesados, más que nada a levantar mucho peso a gran altura. Estamos hablando de levantar 125 toneladas a 100 metros de altura. Sí, pero ella, su capacidad máxima puede levantar hasta 700 toneladas, lógicamente que no a esa altura. Pero por eso la hemos traído con todos sus accesorios, es una máquina muy completa. Es hiper completa, o sea, con todos los opcionales, o sea, es una grúa que viene completa de fábrica. Puede trabajar en cualquiera, desde el puerto a aguas profundas, un proyecto aquí en Uruguay, refinería, lo que fuera. Pero especialmente vino configurada y buscando el tema eólico. Pero sí puede trabajar en cualquier otro proyecto que se pase aquí en Uruguay o en la región. Una máquina de origen chino y es una de las más grandes que ha entrado acá en el país, 650 toneladas. Me comentabas que venía montado con, o sea, la montan en China, pero con componentes importados de origen europeo, ¿no? Sí, básicamente la parte de motor principal es un Volvo Penta, obviamente europeo. La parte de controladores y computadores son todos alemanes. Tiene sistemas japoneses en rodamientos. El sistema Red Robot de hidráulica, parque, sí, la corona de giro es alemana, tiene muchos componentes, es una máquina muy confiable. Tiene de todo el mundo, o sea, es armada en fábrica en China, en Yutó, pero tiene componentes de todo el mundo, dependiendo de cada área, a los mejores. Desde XMG Uruguay representan la marca, este es el equipo más grande que han traído, pero bueno, tienen toda una gama de productos de tonelaje para abajo y bueno, toda la línea de maquinaria pesada, ¿no? de marca XMG. Sí, poseemos toda la línea de XMG, grúas de 200 toneladas, de 25 toneladas, después maquinaria pesada, excavadoras, cilindros, o sea, tenemos más de 200 equipos trabajando en el país en los últimos 2 años. Esta es la más grande que tenemos. La Vedette. Exactamente, pero de ahí para abajo tenemos de todo. Bien, y también nos comentabas que estás con un programa de alguna inauguración de otras sucursales en el país como para acercarse al cliente en lo que es servicio y postventa, ¿no? Sí, poseemos un proyecto de 2 sucursales para terminar la que ya tenemos, o sea, estamos ampliando la que tenemos y estamos para abrir 2 más. La idea, sí, obviamente el servicio es estar cerca de nuestros clientes. Sí, es un dealer muy activo, se preocupa mucho por todo, nos apoyaron con equipo técnico de fábrica, trayendo ingenieros que los tenemos alojados acá, operadores. Lo vimos dando vuelta acá los dos. XMG es la quinta empresa mundial de construcción de maquinaria. Es una empresa que fabrica la grúa más grande del mundo. Hoy por hoy saben lo que están haciendo y el producto es muy confiable. Pese a que hay gente que opina de repente que de origen chino no es así, pero hay muchas calidades en China.
escuché comentar más temprano que, bueno, se necesitaban prácticamente 30 o 40 camiones. ¿Cómo fue esa logística en cuanto a la grúa específicamente? Sí, la grúa ocupó una bodega completa de un barco y un poco más. Vino en 50 camiones, la trajimos a la empresa. Normalmente se va a movilizar entre 20 y 30 camiones, que es lo dependiendo un poco de la configuración que se vaya a usar. Se puede armar de diferentes maneras. Tiene una variedad muy grande de recursos. Bueno, Enrique, gracias y felicitaciones por la adquisición y bueno, mucha suerte de acá en adelante con los trabajos con este equipo. No, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Mercado Vial. Ya que estamos por Uruguay, te mostramos un evento de José María Durán junto a importantes clientes y te presentamos una excavadora y una pala cargadora Komatsu. Este programa.